Señorita. Sí, dígame. Hola. Ha habido un problema, han escrito mal el nombre de mi hija. A ver. Sí, mire, ahí dice Nelly Francisca y mi hija se llama Nelly Francesca de las Casas González. Pero una señora bajita, de cabello color rojizo, me dijo que se llamaba Nelly Francisca de las Casas González. Hasta me corrigió. Señora de pelo rojizo. Sí. Bajita. Bajita. Sí. Doña Nelly. Mire, seguramente ya lo he hecho por molestar. Es que se lleva muy mal con mi nona, usted sabe. Pero yo la estoy corrigiendo. Mi hija no se llama Nelly Francisca. Se llama Nelly Francesca. Ay, pero lo siento mucho, pero la bebita ya fue inscrita en su partida de nacimiento con este nombre. Nelly Francisca de las Casas González. ¿Ah? Sí. Grace. ¿Qué? ¿Qué? Grace. ¿Ya le toca la teta a la bebé? No, no. Shh. ¿Sabes lo que hizo tu abuelita? Hola, Nicolás. ¿Nona, te desperté? No. ¿Pasa algo? ¿Algo con la bebé? Sí. No me asustes. No te preocupes. A la bebé no le ha pasado nada. Es algo que hizo doña Nelly. ¿Qué hizo ahora Nelly Camacho? ¿Nelly Francisca? ¿Nelly Francisca? ¿Cómo lo oyen? Ay, Dios. Pero eso es inadmisible. Se ha burlado de ti, se ha burlado de todos nosotros. Ay, no, vendetta, vendetta. Si ya el Nelly era horrible, por lo menos el Francesca le daba algo de clase a mi nieta. Doña Nelly llegó demasiado lejos con eso. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Ronald Cruz está navegando en su yate en Playa del Carmen. Su bufete de abogados está haciendo cargo, pero no me dan muchas esperanzas. Mi nieta se va a llamar Nelly Francisca de las Casas González. Francesca, si tú me das autorización, esta afrenta no quedará sin caso. Por favor. Los González ya se fueron a la clínica a ver a la bebé. Ay, ¿qué pasa? Yo no puedo decir nada, me miran feo. No debiste decirle nada a tu nona. ¿Cómo que no tenía que hacerlo? No, podíamos decirle a Nelly Francesca. Nadie iba a ver su partida de nacimiento. ¿Qué? Cristo, abuelita, se pasó. Está muy bien que ella quiera fastidiar a mi nona, pero involucrar a nuestra hija, no. Pero mi abuelita es así. No, no puede justificar la estupidez que hizo doña Nelly. No puedes. Nelly, mírala. Le pusimos Nelly. Nelly es un nombre de vieja. Le van a hacer bullying desde el nido a nuestra hija. También tiene el nombre de tu abuela. No. Mi abuela no se llama Francisca. ¿Cómo le van a decir a nuestra hija? ¿Nelly Pancha? ¿Nelly Panchita? También le pueden decir Nelly Paquita. Ah, te estás burlando, Grace. No. Voy a hablar con mi abuela. Ya, perfecto. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Va a pedir disculpas? ¿Alguna vez esa mujer ha pedido disculpas por algo? No. Habíamos quedado en algo, Grace. Ella se iba a llamar como sus dos bisabuelas. Doña Nelly hizo su chiste perfecto. ¿Ahora qué va a pasar? Más peleas, más rabia, más odio entre las dos familias hasta que Nelly Paquita cumple 18 y se cambie de nombre por uno más normal. Hola, chicos. Hola. Ay, ¿cómo está la bebita más linda del mundo? ¿Pasa algo? ¿Se lo cuento yo con la rabia que estoy sintiendo ahorita o se lo cuentas tú como una graciosa anécdota, González, esa que ustedes tienen? ¿Qué le pasa? ¿Está con el estrés por parto o qué? Si no, avísame, sobrina. Está molesto porque ¿dónde está mi abuelita? Ay, se quedó en la casa, quería ver algo en la televisión. ¿Qué hizo doña Nelly? Acaba de empezar una nueva guerra con los Maldini.
Aló, Isabela, ¿quieres salir a trotar mañana? ¿Qué cosa? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué le han hecho a nuestra nieta?